Conexiones Pegaso. Hola, ¿qué tal, amigos? El saludo a tu amigo Producciones Pegaso. En esta ocasión, bueno, pues vamos a platicar con otro gran amigo sonidero que, bueno, también viene de una historia, de una dinastía. Sonido Festival Beri. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Martín. Preséntate, saluda a la banda, compadre. Pues buenas tardes a todos, buenos días, dependiendo cuando vean la transmisión. Mi nombre es Fernando Pérez, soy el director general de la pequeña empresa Festival Beri y con mucho gusto por estar acá. Y gracias por la oportunidad, Martín. No, al contrario, nosotros queremos conocer historias, ¿no? Y la verdad es que muchas de las veces hay mucho sonido que ya trae muchos años, ¿no? En esto, vienen de una dinastía. Entonces, de repente, tenemos que llegar poco a poco a todos ustedes, ¿no? Bueno, vamos a platicar un poquito de la historia del sonido, porque propiamente inicia en Iztapalapa. Correcto. Fíjate que la historia empezó en los años 80, que yo tenía más o menos entre 6 años, ¿no?, de edad, y somos originarios de la Vicente Guerrero. Ok. Mi papá, que es Fernando Pérez, y Fernando Pérez Rodríguez, inició con el sonido ahí en la Vicente Guerrero, en la Supermanzana 1. ¿No? Ok. Bueno, eras muy chico, ¿no? Correcto. Era muy chico en ese entonces. Obviamente, bueno, pues la historia, obviamente, la vivió tu papá, ¿no? Él, correcto. Él tendría en su momento, bueno, pues, que platicar con ustedes, decirles cómo fue ese proceso. ¿Qué nos puedes platicar de lo que él les platicó en ese entonces? Fíjate que aparte de lo que él nos platicaba, me tocó vivir porque, no sé, a partir de los 8 o 9 años me le pegaba a mi papá y me acuerdo mucho, porque me acuerdo y hay fotos en donde iba con él y antes, si te acuerdas, todavía no había los robots, ¿no?, o los racks que hay hoy. Entonces llegaban a tocar con sus baffles de 15 pulgadas de una sola bocina, un cubo. Así es. Y pues yo de niño, pues, no quiero decir que ya me gustaba la música ni nada, sino me jeteaba a las 9, pero me metía abajo de la mesa a dormir. Por eso es que están las fotos ahí, ¿no? Claro. Y cómo empezó el sonido, pues mi papá con sus hermanos, que eran 4 hermanos, ellos somos panaderos de tercera generación, ¿no? Ah, ok. Con 4 hermanos, que era Domingo, Jesús, el más chico, Esteban, Rodolfo, hijo, a ver si no me cuelgan, si se me olvidan. Entre ellos empezaron a juntar la lana. Ajá. Y la hormiguita se las contagió un cuñado de ellos, de la hermana mayor, que en paz descanse, su hermana mayor, su esposo empezó con el sonido. Ajá. Y de ahí viene el nombre, porque su sonido se llamaba Raros, así como dices, pero se llamaba Very Very Well, como el swing. Sí, claro. ¿No? De ahí, así se llamaba el sonido. Y mi papá, antes de irse a la Supermanzana 1, les gustaba mucho la música porque fueron nativos de ahí, de la Progar, de la Panamericana, de todo eso, de Vallejo, ¿no? Ajá. Entonces, de ahí empezaron como con ese auge del sonido, ¿no? El gusto, más que nada. El gusto. Al final, mi papá, ya que nos fuimos a vivir a... que fue otra historia, nos fuimos a vivir a Tlanepantla, se lo dejó al hermano chico. Ajá. Pero ya sabes, como todos los hermanos chicos, a veces no le fue bien y vendió cosas y empezó a deshacer con el equipo. No valora, ¿no? Ese es el punto. No valoran el esfuerzo de ellos, pues, correcto, ya correcto. Tenía. Entonces, pero cosas de esas que nos platicaba y que yo veía, porque pues veníamos o mi papá venía de esa colonia de la Proga, fueron una como una comunidad que se fue a la Vicente Guerrero de Coltongo, de la Proga. Y es chistoso porque ahora que he visto muchos videos con todo este ajo de las redes, uh-huh, por ejemplo, yo ahí veía que llegaba el Pato, Aureliano, uh-huh, porque él es nativo de la colonia ahí de la parte de Vallejo, pero tenía familia, su esposa también llegó a vivir ahí, su suegra. Okay. Entonces, cuando mi papá probaba, llegaba un señor, yo lo veía, ¿sabes?, como un dandy, ¿no?, el cuate, porque sí. El cuate llegaba con zapato de charol. Elegante. No, y bailaba bien padre, ¿no? Pero la verdad que no puedo decir que yo ahí ya tenía el gusto y que me gustaba, o sea, pero ahora que ya estoy a esta edad. Sí, claro. Pues te hace recorrer todo eso, ¿no? Y ahora que he visto al Pato, ¿no?, al señor ya, pues mis respetos para él, ¿no? Ajá. Que lo veía en ese entonces, dije, mira, era este canijo, ¿no? Entonces son cosas que me tocó vivir. Ya hasta los 15, 16 ya empecé a andar con mi papá, pero más a fuerzas, te soy honesto. Sí, porque no me gustaba, ¿no? Me cajeteaba, pues son valores que aprende uno también porque te enseñan la parte del trabajo, la responsabilidad. Claro. ¿No? Entonces me invitaba a varios bailes, pero yo no quería ir. Bailes bien padres, o sea, uno que me recuerdo mucho,
porque también eran amigos de, pues de Juan Duarte, ¿no? De Yambao. En ese momento Enrique Lara estaba vendiendo discos ahí en el mercado de Vicente, Maracaibo, en paz descanse. Y me tocó verlo a esa edad, ¿sabes? Sí, ahí sí debo de decir, y ahora que ya conozco y he aprendido un poco y no acabas de aprender, sí era realmente el maestro del bajo, el cuate, ¿no? Ajá. Traía un bajo el cabrón, o sea, pero profundo, ¿no? Paraba cuatro roperos. Y si te acuerdas, antes los pintaban de colores, ¿no? Los amarillos, los colores azules, los bafles. Entonces, pues toda esa historia fue la que vivimos y me tocó vivir con mi papá. Te digo, pero a fuerzas, no quiero yo mentir que me gustaba o que yo ya sabía conectar. De repente me hacía agarrar el micrófono, pero no lo hacía con gusto, te soy honesto. Más como por responsabilidad, ¿no? O porque él me inculcó eso, ¿no? Claro. Fíjate que se me hace interesante esa parte donde, obviamente, le delegan la responsabilidad al hermano menor. Todos los hermanos, o el líder era mi papá, pero se lo dejaron a él. Sí, dijeron, ¿sabes qué? Hazte como se casaron, ya sabes, se queda el soltero ahí, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué pasa, no? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor él ya no valoró el esfuerzo de los hermanos, o a lo mejor no le interesaba, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Porque en ese entonces, quiero pensar, me estás hablando de los 80, estamos hablando de roperos, trompetas, tuiteras. Sí, ahí pues yo me tocó ver los graves de bocinas de 15 y luego la migración a bocinas de 18, ¿no? Mi papá todavía tiene o dejó una bocina de campo, ¿no? Que ahí las conocí, de luz, pues, ¿no? De la de luz, claro. ¿No? Entonces, que por ahí la tiene otro gran amigo de servicio, Cabrera, que es el que me arregla las bocinas ahí en Iztapalapa, ¿no? Entonces, me tocó ver esa parte, los roperos, me tocó ver las unidades, las Atlas, ¿no? Atlas. Y había otra Atlas, pero no me acuerdo cómo se llaman, unas grises enormes. Se me va ahorita el nombre de la marca. Uh-huh. Y luego me tocó ver la migración, pues, a la Racona, ¿no? A las de aceite y a las grises normales, por decirle algo, ¿no? Uh-huh. Me tocó esa parte, las tuiteras, cómo armaban sus roperos. No te quiero mentir, ahí era el tío Chico y los otros tíos, Jesús. No quiero mentir que yo lo hacía, ¿no? Sino me tocó como vivir toda esa parte de formación de ellos, ¿no? En ese entonces que tocaban ellos también ahí en la Vicente Guerrero, me tocó un aniversario. Hay un cuate que le dicen La Cometa, es un güey, ¿no? Sí, 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 claro. Él de toda la vida, ahora creo que todavía anda bailando ahí con César y sus pitufos. Sí, sí, sí. Entonces toda esa historia me tocó porque le hicieron sus 15 años, me acuerdo, en aquel entonces. Yo tenía 12, 13 años, claro. Y tocó ahí Yambao, Juan, ¿no? Y la verdad que fueron las tarjetas que yo todavía por ahí tengo, y la buscaba y te la quería traer, fueron de las tarjetas más bonitas, porque en aquel entonces ya coleccionaba yo tarjetas de sonido. Él hacía de un tamaño como una cuarta parte de una hoja tamaño carta. Ok, sí, sí. Pero su y Juan se debe de acordar, hacía como las figuras del sonido, o sea, ponía el ropero, las trompetas, ¿no? Oh, ya. O sea, como el dibujo en la serigrafía ahí puesto, ¿no? Ajá. Y eran las tarjetas, yo creo que de las más bonitas que me tocó ver en mi época, pues, ¿no? Te digo, pero ahí sí fue como ese baile de los 15 años de la famosa Cometa. Sí, cómo no. Y ya bailó hasta su vals, ¿no? Me tocó a mí ser como parte del chambelán, bailé con ella al vals. ¿Cuántos años tenías ya entonces? 14, 15 más o menos. O sea, fue más o menos el proceso donde ya te involucraron, ¿no? Ya, sí, sí, sí. No. ¿Qué hacías tú en ese momento? Digo, obviamente dicen, bueno, ¿sabes qué? Vente con nosotros, ahora sí vas a tener que trabajar. ¿Qué hacías? ¿Cuál era tu función? Un chalán más, te soy honesto, porque mi papá era como ganarte, no el que tenía al mando el micrófono era el tío Chico, Jesús, ¿no? Y era ayudarles, pues, a cargar los bafles, a subir trompetas, porque pues también tiene sus chistes saberlas amarrar en los postes en aquel entonces, ¿no? Tiene sus chistes. Mi papá me decía mucho abusado, porque en las casas ya ves no puede pegar con alguna varilla, decía, para que no hiciera tierra o se dañara. El poder amarrar la riata, ¿no? En medio para poner las literas. Las literas, ¿no? Claro. Y el truco de estarle amarrando el cable. Esa parte era ayudarles, ¿no, Martín? Ajá. Pero iba a pocos eventos, quiero ser como muy honesto, porque no me gustaba. Ajá. No me gustaba al 100. De momento ahí me gustaba más hasta andar bailando la música disco, pues, ¿no? ¿Pero qué hacías en ese momento? Digo, porque realmente, pues esa edad yo creo que es primordial los estudios, la escuela, ¿no? Sí, yo a esa edad estaba en la secundaria. Ajá. ¿No? Estudiaba ahí en la secundaria 91, ahí cerca de la Vicente Guerrero, ahí en la colonia progresista. Estaba en esa parte estudiando. Como te decía que éramos panaderos de tercera generación,
mi papá me, por iniciativa mía, pues yo aprendí el oficio. Uh-huh. Entonces salía de la secundaria y me iba a trabajar en las tardes, ¿no? A la, a ¿te gustaba? ¿Eso sí te gustaba? Sí, 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 sí. Y hoy, gracias a Dios, pues a ese oficio he podido lograr muchas cosas en, uh-huh, ya en mi carrera profesional de la chamba, ¿no? Claro. ¿No? Ok, te preguntaba que, ¿cómo recuerdas esa transición donde le delegan la responsabilidad a tu tío, el más chico, y que se deshace de las cosas? Fíjate que él empezó con ganas, yo lo veía, ¿no? Y era, uh-huh, un cuate, mis respetos para él, pues es hermano de mi papá y mi tío, pero yo lo veía, de ahí me nació como mi amor por el baile, y ya fue cuando me gustó más el sonido, cuando él lo trajo. Uh-huh. Porque empezó a migrar del Raxon y empezó a buscar PIBIs o amplificadores nacionales con mayor voltaje, ¿no? Uh-huh. O mayor potencia. Empezó ya a migrar a hacer más roperos ya de 18 pulgadas. Entonces ya ahí como que empezó un boom, pero después no sé qué haya pasado, él solo lo sabrá. Ajá. ¿No? Pero de ahí empezó un boom del sonido fuerte porque andaba tocando para allá y para acá. Ves que ahí estaba la OPAM, tiene muchos años en, uh-huh, Iztapalapa. Entonces tocaban viernes, sábado y domingo, viernes, sábado en pistas y en bailes, ¿no? Ajá, fiestas. Fiestas. Entonces me tocó ver como esa evolución o ese cambio, ¿no?, que hubo. Posterior, ya contestando tu pregunta, es cuando ya empecé a ver yo que empezó a vender muchas cosas, ¿no? Y no que yo lo viera físicamente, pero eran las broncas con mi papá de, oye, ¿qué pasó con estos discos? ¿O qué pasó con este? Si ya teníamos tantas bocinas, ¿dónde están los Raxon? ¿No? No, pues que lo cambié. Creo que era cliente de Enrique, ¿no? Porque ves que Enrique también vendía chachas, sí, sí, y sí, cambiaba, ¿no? Y estaba muy joven mi tío también en ese entonces, a lo mejor la inexperiencia, no lo sé. Pero al final, ahí ya vi cómo el equipo se achicó muy feo. Uh-huh. Muy, muy feo, o sea, de traer cuatro, bueno, tú te acuerdas en ese tiempo, ya traer cuatro roperos ya era algo, sí, fuerte, claro, ¿no? 16 graves, ya era algo fuerte, pero ahí se fue achicando. Después de ahí ya se achicó y se paró el sonido muchos años, o no, unos años. Uh-huh. Ya fue cuando yo me casé y hablé con mi papá en aquel entonces y le pedí, oye, pues dame lo que está ahí de audio. Y me llevé lo que había, lo que rescaté. Que en ese entonces, Martín, eran tres roperos, y sorpresa mía que se me descomponían a cada rato. Tres roperos, cuatro raconas y una tuitera, ¿no? Uh-huh. Dos poderes nacionales y unos Raxon todavía que se usaban para los tuiters. Ok. ¿No? Y una mezcladora, una consola, pero era una nacional, yo creo, no era de marca. Yo te pregunto esta parte porque obviamente es importante saber cuánto equipo había, sí, cómo fue disminuyendo en ese entonces, si tú ya estabas involucrado de lleno, porque obviamente te invitaban y te decían o te llevaban a trabajar, ¿no? Literal. Sí. En cuanto los tíos dijeron ya nosotros hasta aquí, que se quede el más chico, ¿tú seguías yendo a trabajar con el más chico? O... De repente. Ajá. De repente iba ¿cuántos con él? Años tenías ya entonces tú? 15 años más o menos. O sea que no fue 15, mucho no fue mucho que, tiempo. Que ya se retiraron ellos. Correcto. Ajá. Sí, tenía entre 15 y 16, iba a eventos. Después de, a mis 14 años, después de los 14 nos fuimos a beber ahí a la colonia El Tenayo en Tlanepantla. Ah, sí, cómo no. Entonces, como ya me gustaba más el baile, pues me dediqué a bailar ahí. Ahí yo iba ahí empecé a estudiar mi tercero de secundaria. Y conocí al hermano de Don Pedro, porque de Superdengue, íbamos en la misma escuela. Entonces, como que toda mi historia estuvo ahí ligado de mi vida, aunque no quisiera el sonido, porque la secundaria está ahí en Tabla Honda, en Santa Cecilia. Uh-huh. Entonces, ahí vivía su jefa, Don Pedro, y paraba los camiones en aquel entonces. Okay. Entonces, yo me latía más el baile y me iba a bailar, pero ya salsa, ¿no? Y me iba desde viernes, sábado, domingo, y luego, de momento, entre esos bailes, pues seguía contactando a mi tío para invitarlo a tocar, porque pues como ya por el baile, pues me tocó ir a salones Alcanfores, Salón Colombia, ahí en San Lucas Patoni, que pues ahí me tocó ver a Ariel, al difunto Ariel, ¿no? Una belleza, cómo tocaba el señor, en San Lucas Patoni, a Dengue en sus inicios, que también es alguien a quien seguir o admirar, el señor Don Pedro, y ahí yo le conseguía bailes a mi tío. Okay. Mi cumpleaños también lo festejaba con otro sonido que se llama Cariñoso ahí en El Tenayo. Entonces llevaba a mi tío a manera como de seguir empujando el sonido, ¿no? Sí, el sonido, el nombre. Correcto. Yo me regreso un poquito porque sí. Hace rato comentabas que en los inicios se llamaba Very Very Well. De ahí salió el nombre porque su cuñado tenía un sonido también.
Ajá. Entonces ya cuando mi papá y los tíos decidieron hacer su sonido, como que quisieron agarrar por lo que les platicaba o les contagió el tema del Beri. De Beri. ¿No? Y si te acuerdas, en aquel entonces pues había sensación, festivales, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, por eso viene como el nombre de ahí, y de ahí le pusieron, agarraron el clonazmo de Beri, ¿no? Ajá. Y ya nomás lo complementaron con Festival Beri. Festival Beri. Festival Beri. Ok, para que nos quede claro lo del nombre, ¿no? Festival Beri. ¿No? Ahora, bueno, tú seguías de cierta manera involucrado, ¿no? Sí, vinculado al sonido. Sí. ¿Cuánto tiempo pasa para que te des cuenta que el sonido ya ya había mermado? Pues como 5 años, ¿no? Que ya, cinco años. Ya entendía yo. Pues quiero entender que ya estaba sobre los 20, 21 años. 19 años, 19, okay. 20 más o menos, correcto. Y ahí fui que ya vi que ya no, pues ya no tenían... Ahorita te platico más adelante para adelantarme, pero después ya aprendí y ya, o sea, tenían bocinas que ni al caso, pues, o sea... Aprendí a trancazos porque se me descomponían ya que yo agarré el audio y yo no sabía por qué, Martín, se me quemaban a cada rato. Ajá. Hasta que conocí a un amigo, a Eulogio, que es mi compadre de servicio, Cabrera, que está aquí en Constitución, en Iztapalapa, fue el que me dijo. Entonces yo me iba bien feliz desde Teoloyucan, ajá, en metro, me iba con mis chavos, con los que me ayudaban, en metro, con las bocinas cargando a lomo, pues, ¿no? Y yo sentía que tenía unas bocinísimas porque como pesaban un chorro. Sí, sí, sí. O sea, no traigo un che power ahí. Ajá. Y a cada rato se quemaban y se quemaban. Ya hasta que este güey me dijo, mira, te voy a decir la neta, porque estás chavo, ¿no? Dices que estas pinches bocinas son de esas bocinas maquilas o armadas, de okay, puro pedazo de imán. O sea, ya hasta que me quitó, como porque traían como cinta, le quitó, mira, cabrón, no te miento. ¿No? Entonces, ese era como parte del audio que me llevé, pues. Lo que sí chulas, las trompetas, ¿no? Esas todas las traigo. De hecho, ahora que en el proyecto que estoy retomando, pues las volví a meter, ¿no? Ajá. Porque son trompetas buenas, ¿no? Y las unidades, tengo las raconas, claro, las de aceite, ¿no? Entonces, es como me di cuenta y empecé como a retomar yo las cosas, ¿no? Fíjate que muchos hemos aprendido a la mala, ¿no? De sí, esa manera. Eso está... Porque cuando desconoces muchas cosas... la verdad sí te sorprenden, ¿eh? O sea, si no te la sabes, te vas a aprender a trancazos, ¿no? Sí. Ok, quiero pensar que cuando ya se dan cuenta que pues ya no hay como tal el sonido grande que existía, tú ya tenías 19, 20 años y en ese momento le dices a tu papá, ¿sabes qué? De aquí soy. Sí, le dije, ¿sabes qué? Dame chance, o sea, ajá, pues el audio ya no lo mueven. Mi papá me dijo, pues tardó como un año, porque mi papá era como pues de la vieja escuela, duro, ¿no? No, sí, no sí, expresaba, sí, ya sabes, hasta que momento dijo, pues órale, llévatelo, ¿no? Hablé también con el tío Chico, con Jesús. Al principio de mi camino que ya agarré el sonido, me acompañó el cuate, ¿no? Y sí le aprendí algunas cosas. Ajá. Conexiones para hacer, porque antes eran cables, ahorita ya está el espico, ¿no? Pero claro, los cables para hacer conexiones monoaural, paralelo, estéreo, etcétera. Entonces, él me enseñó como parte de eso, el tío Chico, porque mi papá pues ya en la chamba no le daba chance. Entonces, de ahí es cuando retomo el audio y me lo llevo, ¿no? Ajá. Y empecé a tocar, pero ya en ese tiempo ya estaba, te estoy hablando, a mis 20 años, ya estaba como la 93, 95, algo así. Ya estaba también, ya empezaba la evolución de los medios, ¿no? Ajá. Ya estaban como sacando las trompetas, ya estaban como los bafles, los graves, estos, los servos o los... Sí, los turbos. ¿No? Los turbos, exacto, ajá, ¿no? Entonces me tocó esa parte, pero yo empecé a tocar con lo que tenía, ¿no? Con los tres roperos y las trompetas, ¿no? Y fue ir aprendiendo, Martín, porque pues no sabía nada, yo nada más agarré como el audio, lo que aprendí a conectar. Fallas que a veces de repente llegabas a tocar y no se oía y no sabías ni por qué, ¿no? Hasta que encontré gente realmente que, porque pues también en el camino hay gente, pues como en la vida, ¿no? En cualquier carrera o profesión, pues también hay gente buena que te ayuda, ¿no? Que te echa la mano sin de forma incondicional, por llamarle claro, así, ¿no? Entonces ya hubo gente en esa parte de formación que me ayudó. Uno es, te digo, Servicio Cabrera, que me recuerdo bien, ¿no? Mi compadre Eulogio. Otro sonido que se llamaba en Coyotepec, que se llama Federico, fue el que realmente me enseñó ya a conectar bien, ¿no?
de Sonido California. Nomás que él vivía en Coyotepec, pero venía de la Industrial Vallejo también. Uh-huh. Entonces, pues ya se la sabía el cuate en temas de conexiones, ¿no? Temas de hacer puentes, etcétera. Entonces, realmente esas dos personas fueron las que como que me ayudaron a poderme centrar y conocer bien pues, realmente cómo se mueve el audio, ¿no? Ok. ¿Qué pasa con tu tío, el más chico, cuando se entera que Fernando se va a hacer cargo del audio? Pues estuvo muy cerca de mí. Yo le abrí las puertas de mi casa. Uh-huh. Pero ¿qué crees que yo, así como tú me platicaste ahora del tema de la lealtad, yo lo tengo también en los valores? Uh-huh. ¿Y qué crees que me picó los ojos con un aparato, cara? Entonces hasta la fecha nos saludamos como camaradas por respeto, pero ya. Entonces de ahí decidí cortar, siendo muy honesto, pues, ¿no? Te pregunto esto porque obviamente si él es el encargado, él es el responsable. No, y el celo, ¿no? Sí es. O sea, en ese momento que llegue Fernando y diga, ¿sabes qué? Pues ahora yo me voy a hacer cargo. O sea, me dices que te acompañó al principio, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, pues de alguna manera lo asimiló. Sí. Pero así, de fácil. No, como yo me di cuenta después tarde, como detallitos, ¿no? Que a lo mejor me dejaba como estrellarme, ¿no? Ajá. Una tocada, me recuerdo que tocamos en los 3 años de mi hija ahí en la calle, porque ahí todavía en ese tiempo te dejaban cerrar las calles, ahí en Teoloyucan. Acababa de comprar yo un ProBass para el grave, ¿no? Entonces no lo podía conectar, Martín, no ponchaba bien. ¿Y qué crees que no me ayudó? Entonces yo lo tomé como normal, ¿no? Pero ya después del tiempo analicé, dije, no, pues este canijo a lo mejor, pues ya no como quiso, que no quiso, porque estaba en la fiesta, ¿no? Claro. Hasta que mi papá creo que le fue a reclamar, ayúdale o algo, ¿no? Ya fue como que se acercó. Y te digo, al inicio estuvo como cerca, pero después que me hizo una jugadilla y ya no. Ajá. Porque sí, soy como muy, yo soy de mucho de valores, de ser muy leal también y recíproco, pero cuando ya te hacen algo y dices, pues mira, no vamos a tener broncas, pero pues ya cada quien por... De lejitos por su lado y mis respetos y hasta ahí, ¿no? Ok. Digo, es que la verdad nos gusta meternos hasta el fondo. me atrapa tu plática, pero de repente sí, ustedes se van así como corriendo, ¿no? Sí, como sí, no. Empecé y ya... Tú eres el maestro, nos guías. Y ya, sí. Y de repente, fíjame, vamos a conocer un poquito más, sí, ¿no? Sí, por favor. Entonces, por favor, empiezas tú con este proyecto, igual respetas el nombre y todo. Correcto. Respetas el nombre. ¿Qué viene para Fernando a partir de ese momento? Porque obviamente la idea era otra vez recuperar ese nivel. Correcto, fíjate que empecé a tocar con ese audio, con buenas cosas, malas cosas, y después empecé yo ya a innovar, ¿no? Una anécdota que me pasó bien padre, en un trabajo que estaba en una compañía gringa también, Pillsbury, lo debes de conocer en Estados Unidos, eso es como el Dog Boy, venden masas congeladas, okay. Es como el Bimbo de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Entonces trabajaba aquí en la filial de México. Y mis primeras utilidades en aquel entonces fueron 50,000 pesos. Hasta yo le hablé a mi jefe, chistoso. Le dije, oye, ¿qué crees? No se equivocaron, cabrón, porque me depositaron una feria así, así. Ajá. Me dijo, no, cabrón, son tus utilidades de la empresa. Luego, pues de ahí empecé. Te volviste loco, ¿no? Mucho dinero. Sí, empecé a meter ya, a innovar. Quité los roperos, quité las trompetas. Ajá. Me fui a comprar 16 graves, cambié bocinas, ¿no? ¿16? 16, sí, de Servodrive me los hizo. Ajá. En aquel momento, que todavía está el buen Miguelón de Talismán ahí en Pantitlán, sí, claro. ¿No? Es el que me hizo mis baffles. Ajá. Metí ampollilla, ¿no? Conservo ya 8 ampollas que me hizo este hombre, te digo, Talismán. Ajá. ¿No? Y de ahí ya empezó como mi boom mío, ¿no? Hasta que llegué a tener 32 graves, ¿no? Otra anécdota que a través de Servicio Cabrera, de mi compadre. Ajá. Eulogio, me apadrinó en el 2007 del Don Ramón. Ah, sí. Era en su época cuando, si te acuerdas, cuando traía todo el boom del el Electrovoz, claro. ¿No? Ahí bajó la mitad en el Auditorio Municipal de Teoloyucan, en la feria, lo llevamos, pero más bien fue por el compadre, porque pues yo no tenía una relación muy estrecha con Don Ramón. Uh-huh. Pero como él arreglaba toda la, pues, bocinas, etcétera, pues tenían como muy buena relación. Uh-huh. Este chavo de Cabrera pues salió de ahí
mi compadre Eulogio salió de ahí de Zavala, pues, le dicen los güeros, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces de ahí nos llevamos, llevé a Don Ramón y fue como mi, pues como mi apertura, ¿no? Al, uh-huh, al equipo que yo ya traía, ¿no? Este, sí me puso una chinga porque el Electro Boys, no manches, o sea, ahí andaba todavía, ahí traía a su hijo a Oscar. A Oscar de DJ, ¿no? No, no andaba el Chico Changa este, uh-huh, sino el DJ era Oscar, este, ¿no? Y, pero muy sencillo los dos, la verdad. Este, ahí conoció a su actual esposa, a Don Ramón. Okay. En ese baile. ¿En serio? Sí, porque estaba con su primera esposa en aquel entonces, pero ajá, ahí conoció a su esposa actual, ahí en Huehuetoca. Ah, okay, ¿no? Sí. Ahí la conoció Don Ramón y tocamos en ese evento, te digo, muy padre, fue como pues mucha felicidad porque es como parte de toda la chamba que has hecho y el logro. Y no se trataba de competir, sino de estar en el evento y vivirlo, ¿no? De esa sensación de, mira, ahora sí ya pude parar 32 y además, pues apadrinado con un personaje como el señor Ramón, ¿no? Ok, ahora tengo dos preguntas. Sí. La primera, ¿en qué momento llegas a Teoloyuca, no? Porque estábamos hablando, De Iztapalapa y Tlalnepantla. Y Tlalnepantla. Cuando me caso. Ah, ok. ¿Y a los me caso años? Y me voy a los 19. Chao. Sí, parecía en el video que iba a hacer mi primera comunión con mi trajecita. Sí. Eso es. Ella iba a ser mi chavo, pues, ajá, ¿no? Entonces me casé y fue cuando me fui para allá. Ajá. Para Teoloyucan. Ok. Bueno, ya sabemos cómo llegas a Teoloyucan. Sí. La segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo pasa desde que tomas el mando de este Festival Berry hasta que tocas con Don Ramón? Pasó como 3 años, más o menos. 3 años. 3, 4 fue rápido. Años. Sí, sí, sí. Fue rápido. Sí, la verdad que me apasionó y ya ves que cuando te gusta algo, pues le metes dedicación, ¿no? Uh-huh. Disciplina y ahí sí fue como se dieron las cosas, ¿no? Okay. Para cuando llegué en ese evento con Ramón. En ese momento es cuando ya inicias en forma, ¿no? Correcto. Ya va en serio este proyecto. Correcto. ¿Qué viene después? Porque ya para tener 32 graves, pues ya era un equipo competitivo. No, ya tocábamos con varios sonidos, andábamos. Pues teníamos eventos, sobre todo mi casa era mucho Hidalgo, ¿no? Porque por la cercanía de Toloyucan, uh-huh, estaba algún de los sonidos allá, entonces nos llevaban mucho para allá, a fiestas y a bailes o de eventos pistas. De pistas, ¿no? Ahí tardé como 10 años, yo retomé el audio metido en ese tema. Uh-huh. Y después vino un bajón, ¿no? Ya en mi vida personal y como que ahí ya fue cuando dejé un poco el audio yo. Ok, tú me comentabas hace rato que hubo una pausa en el sonido. Sí. Fue cuando lo tenía tu tío, ¿no? Ellos lo pausaron y después ya cuando yo lo tenía a cargo vino, ajá, como otra pausa que es que yo ya hice, pues, ¿no? Paré el audio. Después de 10 años. Correcto, correcto. Ya mi cargo lo paré. Bueno, yo te preguntaría qué pasa en esos 10 años, ¿no? Pero como somos muy chismosos, ¿por qué lo pausas? Pues muchas cosas se me... Fíjate que una mala experiencia, ahorita te platico de los chavos que me ayudaron. En su momento yo era un chamaco de 21 años, 22 años... Y traía puro chalán Martín de 15 años, 14, uh-huh, y el más grande creo que 16, ¿no? Uh-huh. Y me mataron un chalán. ¿En serio? Sí. ¿En un evento? No, en la calle, pues, en el barrio, sí, lo mataron al chavo. Okay. Y eso me marcó mucho, la verdad. Fuera de lo que tiene que ver con el sonido. Fuera del sonido, pero eran chavos que, por el tamaño de audio, pues, estaban desde el miércoles. Uh-huh. Ahí conmigo haciendo talacha y el sábado irnos a tocar o el viernes, pues estaban en la secundaria los chavos y a veces ya habían dejado de estudiar, ¿no? Entonces estaban pegados conmigo, ¿en qué te ayudo? ¿Qué hacemos? Incluso los papás a veces me iban a ver a mí porque me hacían más caso a mí de, oiga, no puedo hablar con mi hijo para que se... Y gracias a Dios, fíjate que hay chavos que ahorita te platico de ellos que... Algunos se dedicaron al vicio, ¿no? Y otros, pues ya son padres de familia, y otros salieron como avantes, gracias. Y algunos otros que me llaman, que, oye, gracias, Don Fer, por los pinches cocos que nos dabas, ¿no? Entonces eso fue lo que me fue como un golpe, porque después me entró como depresión, ¿no? Uh-huh. Yo iba a las tocadas y andaba como con miedo, como miedo. Con, ¿no? Y ya decidí como pararlo, se juntó con la chamba, luego se vienen las carreras de los chavos
Y ya sabes que cuando te entra como la depresión, como que viene una cosa, otra, y pero es uno mismo, ¿no? Como que te vas poniendo muchos pretextos de cómo hacerlo, ¿no? Pero sí, sí fue un golpe muy fuerte porque estaba muy chavo este chavo, ¿no? Y era uno del, era como el de los mayores o el mayor, uh-huh. Y era como el que movía a la gente, ¿no? Pero muy cercano, entonces, a ti, muy, ¿no? Cercano, muy cercano, uh-huh. El chavo, ¿no? Y el buen Gil, que en paz descanse, ¿no? Sí, pero eso fue lo que sí me yo creo que fue una de las causas que me hizo que hiciera como esa pausa. ¿Cuánto tiempo pausaste? 13 años. ¿13 años? 13 años. Digo, es un poquito difícil, ¿no? Porque, sí. Digo, puedes pensar, ¿no? Pues a lo mejor para un año, dos años, 13 años. Sí, 13 años, después se me vienen las carreras de mis hijos, que bueno, pues es un logro también personal, pero... Claro. Pero, pues ya sabes, las universidades de paga, etcétera, pues ya me fue como guiando, y pues tienes que chambear para pagar la universidad y pegarte a los bonos y eso, pero al final era convicción mía o pretextos míos que no había superado las cosas, ¿no? De volver a estar listo como para volver a agarrar el audio, ¿no? Ok, tomas una decisión difícil en ese momento, ¿sí? ¿No? Decir, bueno, ¿sabes qué? Lo tengo que pausar por las razones que tú consideres, correcto, ¿no? Correcto. ¿Qué pasa con el audio? Fíjate que no lo vendí, como que vendí unas cosas, y cada que juntaba una lana era como chistoso, porque iba a bailes, Martín, y pues te juro que hasta lloraba, ¿no? O sea, porque veía audios grandes, ¿no? Entonces, sí. Pero de la emoción, no de sentimiento, sino de algo que te gusta, que te eriza la piel de ver el audio, ¿no? Se me salían las lágrimas. O luego de repente íbamos a República, no por audio, sino pasábamos, porque íbamos a comprar lámparas para la casa, pero ajá, sí, sí. Pasaba a República, y tengo una manía de estar, cuando algo me gusta estar así. Entonces yo como cuando ves un niño los juguetes, ¿no? Ajá. Veía los aparadores de los aparatos y estaba así, ¿no? De algo que me llamaba. Te emocionaba. Me emocionaba, es la palabra correcta, ¿no? Ajá. Entonces, después, antes de la pandemia ya estaba que regresaba, ¿no? Y volvía como, no lo vendí, renové mi equipo, ¿sabes? Y lo sí, paré. Porque digo, hablar de 13 años, la verdad es que... Sí, se pueden, las cosas se pueden ir deteriorando, se daña, ¿no? Entonces fui renovando mi equipo hasta antes, 2 años antes de la pandemia, empecé otra vez a comprar cosas, remodelé bocinas, bafles, amplificación, ¿no? Ya hacerlo un poquito más profesional también, todas las conexiones. Ajá. Y en la pandemia, según iba a lanzar, me compré mi camión, porque también algo que batallaba antes, que yo lo traía, yo no tenía camión con ese equipo. Okay. Entonces es una batalladera, porque ya sabes que algunos te cumplen y algunos te dejan ahí tirado, ¿no? Y eso también como que me desanimaba mucho. Y en este proyecto, antes de la pandemia, te digo, renové equipo, compré camión. Acaba la pandemia y como que otra vez no me daban como la verdad, como las ganas, pues, ¿no? O sea, quiero entender esa parte, ¿no? Sí, porque, sí, sí. ¿Qué es lo que te hace otra vez reintegrarte, no? Porque me dices, es que ya empecé a renovar, empecé esto. Piensas que, pues, es porque ya vienes con todo, ¿no? Ya vienes sí. De lleno. Pero todavía existe esa duda. La tenía hasta que, ¿qué crees? Que en agosto murió mi papá del año pasado. Entonces ahí fue como un, no sé cómo llamarle, como regresión y culpa de no valorar lo que él le costó. Bueno, yo te pregunto. Eso fue lo que... Tú paras 13 años, ¿qué te decía tu papá? Él me decía, oye, ¿qué pasó con el audio? O sea, si eso te gusta, ¿por qué no lo mueves? ¿Qué está pasando? Ahí tiene las cosas, ahí están, dije, ahí están, ¿no? O sea, ya no era el mismo equipo con el que me llevé, o sea, un equipo más claro. Grande. Pero o sea, no, ahí están, véndelo. Luego me decía, o decídete, ¿qué vas a hacer? Pero ya salgo, o sea, decídete si lo vas a vender o vas a seguir. Pero no quiero que esté así como en el aire la decisión, ¿no? Ajá. Y de hecho me decía, oye, pues te gusta mucho, ¿por qué lo estás dejando? Él me acompañaba a tocadas también, él me acompañó al inicio que yo lo retomé. Pero sí, sí, como de alguna forma tranquila, pero sí, sí me como me reclamaba, pues, ¿no? De qué onda con el audio, ¿no? ¿Cómo tomas la decisión de regresar? Ya tenía el equipo renovado, te digo, pasa lo de mi papá, y ahí fue como, pues como echarle ganas, Martín, y yo hablar lo que había fallado, ¿no? En esa responsabilidad, porque así lo veo, pues, ¿no? Uh-huh. A lo mejor para muchos dicen, oye, pues, ¿cuál responsabilidad? No.
sino el nombre o el equipo que me dio mi papá y le costó a él en su momento. La música que él tenía fue como lo que me movió a retomar, ¿no? Y además fue una promesa que también le hice, pues, ahora que se fue, ¿no? Okay. De que iba a retomar ese proyecto ya, de forma oficial o no, o continua, pues, por llamarle así, ¿no? Hay otra parte importante en tu vida, hay otra parte importante dentro de este proyecto, que es tu familia. O sea, tu familia, ¿qué te decía? ¿Qué te comentaba? Porque muchas veces uno tiene... Toma una decisiones, ¿no? Sí. Tú tomas decisiones y dices, bueno, pues eso es lo que yo creo, es lo que yo pienso y es lo que hago. Sí. Pero bien dices, había o hay una esposa, hay unos hijos que te pudieron haber dicho, ¿qué onda? Pues mis hijos sobre todo son los que me empujaban de... Por ejemplo, mi hijo es el que me decía, ¿por qué no tocamos otra vez? ¿Por qué no lo arrancamos? Uh-huh. Porque tenemos, pues en el camino que yo arranqué, pues ahí está mi compadre, el de Sensación Morris en Cuautitlán, en Izcalli, que pues él vio cómo su equipo también evolucionó muy cañón de mi compadre y de momento nos invitaba y yo iba con mi hijo, ¿no?, a esos eventos. Uh-huh. A ver, pues, nomás el... cómo estaba tocando, tomarme una copa con Felipe, con mi compadre, y me decía, mi hijo, oye, papá, ¿por qué no lo volvemos a tocar? Ahí están las cosas, ¿en qué ayudo?, ¿no? Mi hija igual, como incluso me decía, yo le manejo las redes y los contratos y el dinero, me decía, ¿no? Sobre todo los dineros. Entonces sí me impulsaban, pero al final, como bien dices tú, uno a veces... Pues no sé si se llama el egoísta, pero piensa uno las cosas y las hace nada más como solo, por decir algo. Sí, ¿no? Por eso es la pregunta, el ejemplo, claro, que dabas, ¿no? Entonces ya fue el evento en el que regresamos, sí o sí, también me marcó que se casó mi hija en abril. Uh-huh. Por la iglesia. ¿Y qué crees que me mostró? Se casó en una hacienda ahí en Tepozotlán, ¿no? Y me mostró un equipo que le rentaban carísimo, Martín, ¿no? O sea, 4 graves, 2 aéreos por lado, sí. O sea, y le pedían, creo que 12 mil pesos, ¿no? 12, 15 mil pesos. Y entonces ya dije, pues yo tengo ahí el audio y esto y ya está, o sea... ¿Qué le dices? Hija, yo te cobro más barato, le cobro más equipo. Y te llevo más bafles, sí, ¿no? ¿Y qué crees que órale, ya nos arrancamos ahí en abril? Ahí es donde empecé, decides... este año ya de lleno a volver a arrancar esto y otra como prueba, pues es hoy que estamos aquí, que nos das la oportunidad de platicar contigo y que nos acompañes en... No, y gracias por la confianza, ¿no? Yo siempre les comento esta parte porque la verdad nos metemos mucho en su intimidad, ¿sí me explico? Sí. Y la verdad, pues para mí es interesante que la gente los conozca de raíz, o sea... Sí. ¿Cómo son de veras, no? Porque, sí. Porque realmente, como te comento, muchos dicen, no, pues es que empecé, hice y ya de repente ya estoy acá, ¿no? En 5 minutos me platican una historia. Entonces, por eso es que nosotros tratamos de ir un poquito más allá, ¿no? Conocer de raíz. Sí, ya tienes las tablas para abrir poco a poco cada cosa. No, ¿no? Sé, ¿no? Pero yo creo que como es una charla... Sí, es una charla, yo creo que te empieza a atrapar la charla. Sí. No es como que tengas algo preparado y que digas, ay, vamos hablando más de esto. De este tema, sí. No, bueno, retomas este proyecto, pero es que yo me quedé hasta donde habían 32 graves. Uh-huh. Me comentas que ya hubo una evolución. Así es. Ahorita en la actualidad, ¿con qué cuentas? Mira, hoy ya contamos con 40 graves. Ya tienes los 40 graves. 40 graves, ya traemos... ¿Igual servo? ¿De cuál? Dejé mis servos y metí para un tema frontal, que traigo esa loquera, meter 2 tonos de grave. Ajá. Metí Martin. Ok, Martin. Metí 16, 8 Martin, pues dobles, que son 16 bocinas. Ajá. Mis medios siguen siendo Apogee. Apogee. ¿No? Traigo bocinas Atkinson, ¿no? En los medios... Travers JBL, balas, ¿no? Las balitas para... Y metí mis tuiteras, Martín, volví a hacer tuiteras. ¿Sí? Sí, metí 8. Bueno, es que ese tono nunca no lo vas a poder igualar. No se iguala ni con la bala, no. No.
Entonces, y volví a meter mis raconas, ¿no? Como te digo, en este proyecto en honor a... O sea, estás combinando, lo retro con lo actual. Nuestra amplificación, pues... Ah, y tenemos... ahorita empezamos con 20 cabezas móviles, ¿no? Pantalla, metimos una pantallita de 3x2, ¿no? Para retomar esto. Tenemos microfonía, también pensando en la sonorización. Y mis raconas que volví a meter, mis 8 raconas, ¿no? Ok. Para que suene. Quiero retomar esta parte de que comentas de lo de la sonorización. O sea, propiamente regresas como sonido, ¿no? Festival Beri. Correcto. Festival Beri. Pero no dejas de lado esa parte de poder sonorizar. Sí, estamos abiertos. Es como una... Ya también con la edad y la madurez de poder... Lo que me platicabas tú hace rato de poderse diversificar, ¿no? Para poderle sacar provecho al negocio. Más allá ya de pensar como tú de estar hablando como sonidero, ¿no? Sino realmente aprovechar la inversión y puedas diversificar y ver otros mercados, entre ellos pues la sonorización. No, y es bueno, ¿no? Porque al final del día hay muchas sonorizaciones en la actualidad, pero de repente ya dice, no, pues es que yo ya quiero hacer sonido, ¿no? Y de repente ya no... ya no quieren trabajar esa parte de la sonorización. Por eso digo, hay muchísimos, ¿no?, que se dedican a esto. Sí. Pero yo creo que también hay zonas todavía vírgenes, ¿no? Sí. Sí, hay muchas zonas vírgenes y algo de que lo que yo te puedo decir ahora sí en tema como empresarial, por llamarle así, yo me dedico a las ventas, ¿no? Entonces me ha tocado en empresas empezar marcas de cero, ¿no? Que es otra cosa que me motiva. O sea, tengo como la experiencia de poder hacer estrategias para hacer crecer una marca o una compañía, ¿no? Okay. Entonces voy a meterme, no solo pienso en el sodinero, o sea, meterme en varios nichos. A eso iba, ¿no? Porque realmente, como bien dices, ¿no? Diversificas, no necesariamente necesitas estar metido en lo sonidero, ¿no? Si te involucras en otros ramos, pues yo creo que es muy amplio esto. Sí, sí, sí. Los eventos sociales, DJs, sonorizaciones, también ya sabes que te buscan en hoteles para eventos de compañías, ¿no? Entonces, toda esa parte es donde me estoy empezando a diversificar. De compañías se refiere a empresas, ¿eh? No creen que en los hoteles van como, porque... Ay, a pensar la gente. Sí, a qué va la pero ahora ya está. Sí, no. Hasta vas a ser acompañante. Sí, no, pues ya ves que renta salón y hay sesiones de para empresas, ¿no? Entonces ahí necesitan siempre un buen audio, una buena microfonía, ¿no? Esta pantalla te rentan también, ¿no? Fíjate que es buena esta parte, ¿no? Platícanos un poquito de las anécdotas que viviste en todo este tiempo como sonidero, ¿no? Porque realmente. El trabajar con Ramón, me imagino que viajar a Hidalgo, también ya tenías que trabajar con sonidos ya de nombre. Con Jackson, ¿no? Que es uno de los grandes de allá, ¿no? Jackson ya traía en aquel entonces, paraba ya 40 graves él, ¿no? Y se oía muy bien el señor, ¿no? Un saludo al buen Jackson. Sí, muy, muy bueno Jackson y nos abrió mucho... para otras pistas y con Roger, se me va, es 88, perdón. Roger 88. Si me equivoco, ¿no? Que era como de aquel entonces de los más grandes de aquella zona, ¿no? Y a la fecha. Entonces, pero un audio muy, muy bueno. Hay gente muy, pues muy sencilla y muy, muy abierta pese al nivel que tenía, ¿no? Claro. ¿No? Otra anécdota que tuve también dentro del tema sonidero fue conocí al Gran Combo. A Hugo y se me hizo una persona, yo no lo trataba, muy sencilla, la verdad. Muy sencilla, se abrió conmigo, me atendió muy bien el señor y por eso es que lo menciono, mis respetos para el señor, porque muy, 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 muy sencillo, ¿no? ¿Qué otra anécdota te puedo contar? Pues el tema de Ramón, con otros audios que trabajamos también de forma local, se hicieron muchos festivales sonideros ahí en Teoloyucan en aquel entonces, ¿no? Que era muy padre porque en aquel momento fue cuando yo llevé mis 32 graves a un festival, ¿no? Entonces era como lucirte en la colonia o en el municipio porque estaban pues todos los sonideros de allá, que sonido Silver Latino, Pollos, por mencionar algunos, ¿no? De por allá, ¿no? Don Silvestre, el compadre. Entonces fue como de gratificación. En aquel entonces salió
Me acuerdo mucho porque traíamos un buen grave, Martín, la salsa de Lo que quiero de Moris Jiménez, ¿no? Sí, ¿cómo no? No, hombre, traía un grave. Entonces fue como con la que abrí y no, la gente sí ahí ya nos vio como diferente, como sí, ya, un audio ya te diferente. Voltean a ver, ¿no? Correcto. De una forma más seria o con respeto. Sí, correcto, ¿no? Ahí ya nos ganamos como ese, como tú dices, ese respeto de la gente, ¿no? Y de los compañeros de audio también, ¿no? Ajá. Y también como anécdota, también ahora que paré, Martín, debo de decir que necesitas un equipo que te respalde, ¿no? Para todo ese cambio, toda esa soldadera de cables, ¿no? Ayuda, ¿no? Uh-huh. Entonces tengo a mi compadre, que es uno de los chavos que estaba desde niño, ¿no? Que no pudo venir ahora por anda malo, trae broncas ahí de salud, pero es como el que se ha rifado ahorita pues lo dejé 10 años el audio y también él se fue, como era el DJ, se fue a preparar y regresó con más experiencia el chavo, porque ya aprendió cosas de conexiones, hacer limpiezas, entonces ya lo encontré más preparado, porque él siguió como tocando sí. De ingeniero ahí, moviéndole al audio a grupos, a bandas, ¿no? Entonces se preparó mi compa, que le mando un saludo. Digo, es como el respaldo que está ahí en la casa, en la bodega, en friega, todos los días de la semana. Qué buena onda. Hasta que llegamos a abril, ¿no? Otra parte del equipo es un sobrino que se llama Ricardo, el famoso Pinky, ¿no? Ahorita él por su chamba se alejó, pero cada que necesitamos algo de vamos a tocar, pues ahí se está el canijo y vuelve a cargar. Es contador, se quita la corbata al canijo y a cargar bafles, ¿no? Y el buen Ángel, ¿no? Que son como los de la casa. Y mi hijo que me ayuda, ¿no? Pero quiero que como inyectarle la pasión, porque por la chamba lo veo como muy lejano, pero... Porque al final, ¿no? Es que esa era la pregunta, ¿no? Sí. O sea, a ti te llevaban forzado. Sí. ¿No? ¿A él también lo llevas forzado? Momento, pero ya no, ya no es igual, ya no es como mi papá, pues, ¿no? Como los papás, ¿te acuerdas? Antes te miraban feo y decías, ay, ya se encabronó, sí, ¿no? Mejor sí lo hago, cabrón. Bueno, ya los chavos están más evolucionados. Ya no lo forzo, pues, pero sí... Pues sí quisiera que... Pero sí te apoya, ¿no? Sí, cuando puede, sí. Cuando puede, sí, ahí se rifa por la chamba y todo, ¿no? Qué bueno, porque ahorita que comentas esa parte de seguirse profesionalizando, uh-huh. Híjole, yo como aplaudo eso, ¿eh? O sea, que la gente se siga preparando, que realmente, vayamos depurando, ¿no? Correcto. Este movimiento, y no lo digo faltándole respeto a nadie, simple y sencillamente que la gente de repente piensa que pues el ambiente sonidero es lo más feito, llamémosle así, ¿no? Pero cuando ya se presenta alguien y dice, no, espérame, pero es que nosotros también estamos preparados, nosotros también tenemos una carrera, pero nos gusta esto. Entonces, eso es lo bonito. Sí, fíjate que ahorita, como dices, eso ahorita con mi chamba crecí mucho por las ventas, ¿no? Ajá. Me ha tocado comandar, te digo, empresas, el equipo de ventas en varias transnacionales, pero justo hacen esa burla, ¿no? Cuando yo les digo del sonido, yo no niego mis raíces, Martín, te soy honesto, ¿no? Entonces ya sabes, es de Iztapalapa. Pues sí, soy de Iztapalapa, soy barrio. Catepec, ¿no? Y ya les digo de Iztapalapa. Sí. Iztapalapa para el mundo, ¿no? Entonces sí, pero sí como que tipifica a la gente del... sobre todo de otros estratos sociales, como que no, ese es como... Es un poco mal visto. Correcto, ¿no? Para decir, ser educado en las palabras, sí, pero sí es como mal visto, como dices. Afortunadamente, fíjate que ahorita que estuvo la declaratoria, donde ya sí. Patrimonio cultural material, sí. Es importante porque, bueno, ya ante los ojos de la gente ya te reconocen como una cultura. Sí. Te reconocen como una cultura. Pero esto, o sea, debemos de agradecérselo a los pilares, a los inicios, a la gente que realmente hizo ese andar, ¿no? Porque digo, ahorita con todo respeto lo digo, ¿no? Todo el mundo se pone el chaleco y que gracias a nosotros, no. Los pilares yo creo que son los que merecen ese título. Pero bueno, yo me regreso Y hay que respetar jerarquías, ¿no? También, la verdad. Jerarquías y yo creo que también la historia, ¿no? Sí, todo el legado que han dejado y por algo esos años han recorrido, ¿no? Entonces esa es gente que se merece un lugar y un respeto pensando en que en algún momento tú te vas a ver como él se ve, ¿no? Exacto. Yo me regreso pero un poquito, quería comentar Fer, eso adelante. Sí, Martín, yo me regreso perdón. Un poquito, Fer, porque llega el momento que dice Fer, yo quiero ser sonidero, ¿no? Se le metió la idea, ¿qué pasa con la locución?
Yo la sigo llevando. Ok, pero en ese momento no tenías ni experiencia, no, ni nada. ¿Qué pasa? No, fíjate que me tocó entre lo, cuando me voy a rezar un poquito para que veas como la locución. Ajá. Entre mis 15, 16 años, que ya sabes que te está cambiando la voz. Ajá. ¿No? Los gallos. Ya se me estaba enronqueciendo, pues, ¿no? Entonces, mi papá me decía, habla por micrófono, ¿no? O mi tío me daba chance, Jesús, el chico. Uh-huh. Entonces, de ahí yo empecé como a soltarme. Y ya que agarré el audio yo, que me lo llevé a Choloyucan, pues ya arranqué. Pero mi, la verdad que mi, como mi, ¿cómo puedo decir? La persona a seguir, no sé cómo, o que me inspiré, la inspiración fue Don Pedro, la verdad. Ah, ok, ok. La verdad, para mí es de los locutores que sí... ¿Te gusta su locución? No, mucho, 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 me tocó, fue cuando ya, en, yo lo viví en Tlanepantla, te digo, cuando estudiaba con su hermano, uh-huh. Era cuando sacó lo de la calidad 5 estrellas, ¿no? Antes de lo de Don Pedro, otra cosa, uh-huh. Era la calidad 5 estrellas. Pero echaba un verbo, ¿no? En la locución, uh-huh. O sea, se presentaba como un dandy, ¿no? El cuate. Y otro, pues, muy poco lo vi, te soy honesto, pero también me gustó mucho la primera vez que vi a Ariel Pérez en el Salón Alcanfores, ¿no? Que tenían una forma de... O sea, sobre todo una dicción de cómo presentar un evento, abrir un evento o presentar una canción, ¿no? Tiene mucha presencia. La verdad, ¿no? Eso fue como yo empecé y hoy la locución, desde que la agarré, pues yo no la he soltado, ¿no? Ok. Otra de las cosas importantes, la música. Esa sí no la dejé desde chavo. Yo me seguía alimentando de música, o sea, tengo todavía apenas, incluso recuperé los acetatos de mi papá. ¿Oh, sí? Sí, sí, sí. Tiene una colección grandecita, ¿no? A ver, platícanos esa historia. Es que mi papá, cuando decide, te digo que deja el audio a mi tío, ¿no? Y ya en esa época que le dejó el audio, pues ya vino el cambio al CD, ¿no? Ajá. Entonces ya no usaban tanto acetato. Él agarró los discos, una caja que llevaban grande, pues, de madera con sus llantitas. Ajá. Él se la llevó a mi casa o a la casa de mi mamá. Y ahora que falleció, mi mamá me los dio. Ah, ok, los conservaba. Los conservaba él, todos sus discos. Y no quería que... Yo varias veces le decía a Martín en vida, oye, Pau, dame esos discos, ¿no? ¿Para qué los quieres? Ahí déjalos, yo los sí, sí. No me estorban. Sí, claro. Oye, pero es que mira ahora que está, recientemente, ¿no? Desde que mira, ya está, regresó lo retro y el acetato. Ajá, y sí. Todo eso. Entonces, oye, mira, ya tengo ahí mi garrar, déjame. No, ahí déjalos. Dice, vete a buscar por ahí discos, como yo iba allá a Tepito, vete al mercado, allá debe haber todavía en las chácharas, ahí donde vender. Sí, sí. Sí, sí, todavía hay, ¿no? Pero no, ahora lo recuperé, te digo. Ok, es que cuando me dices recuperé, pasa por tu mente muchas cosas, ¿no? Chin, los vendieron o los regalaron y los vuelves a recuperar. No, realmente no los recuperaste, realmente te los heredaron. Bueno, me los heredaron. Aunque sí hubo una colección que se quedó todavía en casa, porque no me acuerdo los pequeños, los discos de cuántas revoluciones son, para no decir... 45. Había una muy grande, porque mi papá compraba un chorro de música y mis tíos, uh-huh. En casa de mi abuelo, en la Vicente Guerrero, eso sí los vendió mi tío chico, ¿no? Ok. Una gran parte, digo, yo recuperé todavía la caja grande que llevaban a tocar en ese entonces, uh-huh. Que es la que me heredó, pues sí, como herencia, como dices, ¿no? Que uh-huh. Ahora son los que tengo. Y vienen discos, ya sabes, desde La Matancera, Conjunto Casino, Trío Matamoros, ¿no? Viene ahí el LP del sello de es Seco, no sé cómo se pronuncia. Sí, Seco. ¿No? Seco, donde viene la de la Celia Cruz con Pepe Antonio, que le gustaba mucho. Sí, de hecho, casi la mayoría de los discos que sacaron aquí, es de la marca Seco, de La Matancera. Fuentes, un chorro de cumbias colombianas que hoy las oigo y las presentan compañeros, ¿no? Que, uh-huh. Porque antes de regresar, pues sigues como viendo los videos y todo eso y las presentan y yo ya las oía, pues, ¿no? Y lo digo para respeto a la gente que sí, hoy claro. Anda trabajando y las presenta como sus nuevo, tesoros como, o de ellos sí. O nuevo, no sé, pues, pero es música que... Imagínate que está nada ahí, ¿no? Más, a veces nos falta esa parte de cultivarnos. Sí. Porque yo en serio, o sea, y te digo, no te miento, digo, vale, yo lo llegué a escuchar, que de repente
presentaban la una de Frankie Ruiz, ¿no? La de Deseándote, cuando sí. decían lo nuevo de Frankie Ruiz y decías, chingale, ¿no? O sea, sí. No le han platicado al chavo que ya falleció. No, y esos discos, incluso también los CDs de antes, si te acuerdas, traían hasta historias, ¿no? De dónde cantaba, dónde nació el cantante, ¿no? Te cultivaba eso, pues, ¿no? Sí, en las portadas de los LPs. Las portadas, correcto, uh-huh. venía todo eso. Entonces, toda esa música, pues, yo la tengo, los CDs todavía que compraban mucha música original. Mi papá uh-huh. se sortía mucho con Don Pablo aquí en el Peñón, ¿no? Arcoiris, Don Pablito se sortía mucho ahí. Vendía mucha música original. Maracaibo también les vendía muchos LPs. Ves que también vendía mucha música. Sí, ¿no? Cómo no. Y de esos tengo ahí. Y mi papá todavía tengo... Porque hacía como su lista él y le pegaba ahí como los nombres de lo que él ponía para, o escuchaba para fondo, uh-huh. o para bailar, ¿no? Y no te creas, pues me genera nostalgia porque pues tiene poco que se fue mi sí. jefe, ¿no? Entonces, pues toda esa música la conservo, ¿no? De trío, o sea, trío Matamoros, Conjunto Casino, Matancera, colombianas, Andrés Landeros, Chico Cervantes, que me platicabas ahorita, ¿no? Toda esa música ahí la tengo, ¿no? Y si ahora me dicen, ahora que estoy regresando y que son nuevas y nada manches, esas sí, claro. ya tienen su historia, pues, ¿no? Y con mucho gusto también yo toda esa como acervo musical que tengo, pues lo comparto, ¿no? Lo que yo puedo, la verdad, porque pues que el conocimiento pues se hace para compartir, ¿no? Claro. Ahora, ¿tú piensas como tomar esa parte de trabajar con los viniles? Te lo pregunto porque trabajar con trompetas, tuiteras, digo, es como regresarse un poco, ¿no? A la esencia. Sí, la verdad sí, y ya te digo, ya en mi cabina, como la mandamos a adecuar ahora, traigo mi garra siempre. Ah, ok. Entonces sí, combinamos, ahorita con esta difusión o relance que te digo que nos estás dando tú la oportunidad y la patadita, ¿no? Vamos a meternos también en esa parte del tema de retro y los no, viniles. Digo, ya habrá oportunidad también de conocer tu equipo, que la gente conozca, ¿no? No tienes que ir allá, conozcan Martín, tu trabajo correcto. También, ¿no? Porque es importante, ¿no? De repente, la gente, obviamente, le llama la atención esta parte de la historia. Pero también de repente dicen, bueno, queremos ver también ya tu trabajo, ¿no? Porque sí, la locución, la música. Al final del día, la gente tiene ya más opciones, ¿no? Correcto. Obviamente, digo, sigue un crecimiento. Yo te preguntaría qué viene para Festival Berry, pero digo, ¿sigues empeñado en crecer tu proyecto, tu concepto? Sí, sigo como con ese sueño de seguirlo alimentando y haciéndolo crecer. Te digo, ahorita retomando este equipo y lo que ya ofrecemos hoy al público y a la gente, uh-huh. te digo, son los 40 graves, las 32 bocinas de medio, ¿no? Uh-huh. en Apogee, el tipo Apogee, las pantallas que tenemos hoy, hoy tenemos una pantalla de 3x2, uh-huh. toda la iluminación que tenemos, es poca ahorita con el que arrancamos porque renovamos son 20 cabezas, pero ya en el próximo mes nos llegan otras poquitas, ¿no? Hablar de 20 cabezas robóticas, no cualquiera, ¿no? Estamos hablando que ya vas en serio con este proyecto. Sí, y mi meta, Martín, es como alimentar más el hilo, como profesionalizando, pues, o sea, quedarme a lo mejor en ese tamaño de graves, pero irlo profesionalizando más en la calidad del material, es decir, de la bocina, ¿no? Sí, porque bueno, bien comentabas que tenías la 18 Sound, ¿no? La 18 Sound, correcto. 18 Sound, ¿no? Puedes tener ferrita y a lo mejor migrar a neodimio, ¿no? Correcto. Es como mi meta o de mis cambios. Nada más que ahorita, pues poco a poco, pues, porque ahorita acabo de invertir en esto. Sí, y, sí, no es fácil, ¿no? No. Y ahí me gasté mis ahorros, te soy honesto, ¿no? Pero con mucha confianza de que sabiendo trabajar y abriéndote mercados, no necesariamente esperar a que te llegue el evento, sino abriéndote mercados, puedes seguir sacando adelante tu inversión, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Que realmente tengas todavía ese sueño, ¿no? Sí, de crecer y de lograr algo importante, ¿no? Dentro de tu proyecto. Sí, y algo importante es ofrecérselo a la gente y lo hago como sueño mío, ¿no? Claro. Más allá, porque ahora que regresamos, mi compadre se
se calienta mi compa Carlos y decía, no, es que aquel ya está tocando, mire esto. Y dije, no, aguántate, sí, compa, sí, con calma. Te pican las costillas, sí, ¿no? Sí, ¿no? Mira, nosotros vamos a salir a tocar y hacer nuestra chamba, pues. Ajá. Y que Diosito les ayude, que les vaya bien a quien sea, ¿no? Y nosotros, donde vayamos con poco equipo o con todo, es hacerlo bien, ¿no? Y tu trabajo, cuando lo haces convencido, con disciplina y con pasión, pues uh-huh, eso refleja en cualquier chamba, ¿eh? O sea, claro, te refleja o te reditúa, pues, clientes, pues, ¿no? Oye, Fer, pero ya ahorita ya eres un equipo competitivo, ¿no? Ahorita sí ya te puedes poner con el que más. Hablar de 10 módulos, como lo manejamos aquí, uh-huh, pues digo, ya estás en el estándar de los sonidos promedio, ¿no? Obviamente hay unas producciones increíbles, sí, digo, sí, de mucha inversión, mucho, sí, dinero, ¿no? Pero estamos hablando de acuerdo a nuestras posibilidades. Correcto. Ahorita, te digo, es lo que tenemos ya en el primero de noviembre. Vamos ya como un evento, por decirlo así, masivo, ¿no? Uh-huh. Que es donde vamos a presentar la mitad de equipo, ¿no? Por el tamaño. Pero ya es un baile en la colonia Nalco, en Teoloyuca, ¿no? Es como un festival que hacen del Día de Muertos y termina el pueblito haciendo como un baile, ¿no? Ah, ok, ok. Entonces, ese se va a hacer como el regreso de nosotros en un baile como un poquito más masivo, más grande, ¿no? Aunque vamos a montar la mitad de producción, pero con todas las ganas de ponerle la música que sabemos poner allá, ¿no? La invitación, parece. Entonces los esperamos el próximo primero de noviembre en el barrio de Analco. Va a estar Don Fer Pérez y Festival Beri con todo su equipo en Teoloyucan. Ahí los esperamos a partir de 9 de la noche en adelante, ¿no? Para que lleven a su chancluda a sacudir la polilla un rato ahí, ¿no? Con el barrio. Oye, Fer, ¿no? Teléfono, redes sociales, ¿dónde se, sí, comunican con ustedes? Sí, nuestro teléfono es 55 45 40 22 75 y estamos como Festival Beri en Facebook. Como estamos empezando el proyecto, no tenemos más redes hasta que empiece a crecer la comunidad, ¿no? Que es lo correcto. Ya que tengamos suficiente comunidad, pues ya nos iremos ampliando a temas de las otras redes que hay ahorita actualmente, Marta. Claro. Algo que quisieras comentar a tu público, a tu familia, a la memoria de tu papá, no sé, tal vez. Ya vas a hacer llorar, Martín. Compadre. Pues que regreso con muchas ganas, ¿no? Mis hijos me acompañan, mi compadre Carlos, que es una parte fundamental en el audio, mi chavo, que lo tiene que retomar, Fer Tercero, él escogió el nombre, ¿no? A mi hija, y a la gente que nos conoce de muchos años en Teoloyucan, que me preguntaba cuándo regresa Don Fer, pues ya estamos de vuelta. Queremos ofrecerle la misma pasión y con mucho respeto y con todo el amor que sentimos por esta bonita profesión, ¿no? Decirles que estamos a sus órdenes ahí en Teoloyucan Centro, con toda la humildad. No hay evento chico para nosotros, ¿no? Sino más bien es darles la misma calidad de servicio a todas las gentes que nos vayan a buscar y las que ya nos conocen. Entonces, estamos abiertos y las puertas de mi casa y de nuestro audio están abiertas para toda la gente. Y bueno, agradecer también aquí a Martín por la oportunidad que nos da de venir a esta entrevista. Y es en honor también a los que ya no están con nosotros durante este audio, ¿no? Al buen Gilberto, que en paz descanse, y a mi papá, ¿no? Que le vamos a echar muchas ganas para que el nombre salga adelante con trabajo, nada más, ¿no? Fer, todo el Martín, éxito. Muchas gracias, Martín. Y que Dios te me lo bendiga. Igualmente, Martín. Igual a ti, que Dios te bendiga y que sigas apoyando este ambiente. Gracias. Vale, gracias.